Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a tu programa Ajay Urbano. Hoy estaremos hablando de tatuajes, modificaciones corporales y mucho más. Acompáñanos. La historia de los tatuajes tiene, bueno, una, ya tiene muchos, muchos millones de años. Reside primero en los primeros habitantes prehistóricos, los cuales se tatuaban, por ejemplo, al igual que la pintura rupestre, se tatuaban animales o cosas que ellos podían representar, o que incluso los hacían de manera simbólica para ellos poder, por decir, como ellos igual hacían en las pinturas rupestres, a manera de ritual, para que les vaya bien, por ejemplo, en la casa o en las cosechas. Luego se transporta a las primeras civilizaciones del mundo, tanto como en Egipto, Japón, Polinesia, ¿no?, donde se dispersan los tipos de tatuajes. Cada civilización tiene su etapa del tatuaje. Por ejemplo, en Egipto solían tatuarse más las mujeres, y la aristocracia y los guerreros, las mujeres para verse mucho más bellas ante los hombres, los guerreros para demostrar fuerza. En alrededor de la historia vamos a ver que normalmente los tatuajes son para representar algo, ¿no? Esa es básicamente la historia del tatuaje: representar, expresar, tratar de, a manera de ritual, por decirlo así, espantar a los demonios o traer buena suerte, ¿no? Eso es lo que se consideraba a principios del tatuaje. En Japón, por ejemplo, tiene muchas fases. Las primeras fases solo se tatuaba la aristocracia japonesa. Después, solo los guerreros, los samuráis, aquellos que tenían bastante honor, o sea, eran muy reconocidos. También, en un periodo, se inicia a tatuar a las personas enfermas y se deja de tatuar, por ejemplo, a la aristocracia, o se deja tatuar a los guerreros, y se empieza a marcar a las personas enfermas para que ellas no se acerquen unas a las otras, ¿no? Después, se empieza a marcar a los ladrones también, ¿no? Distintas épocas de la historia demuestran que el tatuaje no es simplemente un par de rayones, es una manera de expresar, y no solo de expresar, por decirte, el cariño que tienes, afecto a una persona, ¿no?, o un perrito, o algún familiar tuyo, sino también maneras de expresar lo que llevamos dentro de nosotros, ¿no?, espiritualmente. A través, puede ser de muchos estilos, y muchos, muchos estilos que existen hoy en día, son el fruto de básicamente el ingenio humano. Por ejemplo, uno de los más contemporáneos, entre comillas, podría ser el tradicional americano, ¿no?, el más reconocido a nivel de los tatuajes, que esto ocupa un espacio y un lugar donde la gente se tenía que ir lejos de casa, donde quería marcar sus experiencias. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ellos se tatuaban motivos hawaianos o golondrinas, o en todo caso, corazones con rosas, con el nombre de su amada, que ya no iban a volver a ver, o el nombre de su madre, o simplemente madre, o el nombre de sus hijos, ¿no? Bueno, y ahora me encuentro con Corrales, hermano, un gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Corrales, vengo desde Venezuela. Más o menos tengo unos 11 años en el mundo del tatuaje. Bueno, y dentro de este tiempo que tú ya has ingresado al mundo del tatuaje, seguramente puedes hablarnos acerca de los estilos de tatuaje que existen. Sí, sí, claro. Ahí empezamos a abrir una gran cartelera de estilos, entre los cuales encontramos el oriental, el japonés tradicional, new school, old school, realismo, black and gray.
neo tradicional, y ya luego de esto se parte en varios estilos que se han buscado un lugar dentro de este mundo artístico, dándole cavidad a dar nuevos estilos dentro de la misma cultura, basándose en pequeños rasgos de los estilos antiguos, ¿no? Entonces es cuando empiezan a fusionarse, por ejemplo, varios estilos como el realismo y estilos abstractos, para crear otras que se llaman trash polka, ¿ya? En este momento empiezan a crear nuevas tendencias, en donde nueva escuela empieza a evolucionar, y el tema del graffiti callejero empieza a entrar dentro de la cultura, a involucrar de una manera para dar el formato en 3D. Y se abren las culturas, en donde el tema oriental empieza a abarcar formas diferentes de combinar este estilo. Entonces podemos encontrar muchas diversidades de estilos, ¿no? Actualmente igual se encuentran estilos bien interesantes que se han rescatado de culturas antiguas, como el tema del puntillismo, el tema de geométricos. Entonces son estilos bien importantes que se han venido trayendo para poder lograr así combinar otras culturas y poderlas tener en la actualidad ahora, ¿no? A raíz de la pandemia, ¿se han creado nuevos estilos o nuevas temáticas, o ha continuado como siempre? No, en realidad la pandemia lo que ha traído es tal vez un poco más de para el tatuaje, el tema de, desde mi punto de vista, tener un poco más de conciencia, ¿no? En el sentido de la bioseguridad y toda esta onda. Y aparte, sí, muchas personas se han animado a tener en su cuerpo cosas que no habían querido tener antes y que no se arriesgaban, pero por el mismo sentido de sentirse cerca de una enfermedad que podía ser terminal, entonces se animaron a volver a regresar al tatuaje y querer, pues, hacerse por primera vez una pieza, ¿no? ¿Cómo estás, Moisés? ¿Todo bien? Sí, un gusto. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Todo bien. A ver, Moisés, ¿estás un poco dolorido? Levemente. Lo normalmente para un tatuaje es un dolor leve, soportable para todos, ¿no? ¿Cómo lidias con el dolor al momento de tatuar? Más que todo es el aguante, cosa de soportar, porque técnicamente es una aguja que te atraviesa la piel, ¿no? Directamente unos 2, 3 milímetros tienes que aguantar. ¿Cuántos tatuajes tienes? Aproximadamente unos 85 más o menos. Wow, ¿y por qué tantos o qué significan los tatuajes para ti? Entre pequeños y entre grandes tengo 85. La mayor parte un significado más hacia mi familia, y el resto más un significado tipo a lo vivido, una historia, contando una historia. Tanto como este, como es una historia para la gente que me pregunta, digamos, ¿no? La golondrina normalmente es un significado de amor eterno hacia lo que tú pienses, ¿no? Pero para mí es un significado de amor eterno hacia mi familia. Cada uno de los integrantes de mi papá, mi mamá y mis hermanos. De ahí el significado de mi tatuaje. Y continúa hacia arriba, ¿y qué significa lo que sería la parte superior? Es un altar hacia mi mamá, lleno de flores, la fecha de fallecimiento de mi mamá, lo que es la hora del nacimiento mío, y ahí vamos. Bueno, ahora nos encontramos con Pame. Hola, Pame, ¿cómo estás? Un gusto. Por favor, coméntame ahorita qué están realizando. En este momento me están haciendo un modelo único, personalizado por él. ¿Esto tiene algún significado para ti o no? Tiene significado porque tiene que ver con la mitología griega. Entonces, una vez que aceptas el lienzo, necesitas saber de qué se trata el tatuaje. Entonces, a mí me gustó, entonces por eso me lo estoy haciendo. ¡Qué genial! Por favor, coméntame, ¿cuándo fue tu primer tatuaje? ¿A qué edad? A mi edad, a 20 años. En abril de este año. Ah, buenísimo. Mi primer tatuaje. Experimentaste esto de lo que es el arte corporal. ¿Podrías hablarnos acerca de otros tatuajes? ¿De repente tienen algún otro significado? Tengo este tatuaje que para mí es mi credo, que es vive rápido, muere joven, sé libre y diviértete, sé salvaje y diviértete. ¿El procedimiento es muy doloroso? Eso depende de la parte del cuerpo que se decida tatuar. La que es más cerca al hueso es la más dolorosa, pero el dolor se parece a una cortadura con gilet, pero
alguna especie de anestesia o nunca se utiliza eso? Algunos utilizan lidocaína, pero la mayoría de las veces no se utiliza anestesia, como ahora. Genial, Pavel, por favor, ya para finalizar, unas palabras para esas personas que quieren tatuarse algo, ¿qué les recomendarías antes de realizarlo? Primero, pensar bien qué se van a tatuar, porque saben que es un procedimiento que es de por vida. No es algo que puedas tatuarte el nombre de tu novia o cosas así. Tiene que ser algo realmente que sepas que lo vas a tener hasta la tumba. Lo segundo es hacerlo con un profesional, no hacerlo con cualquier persona. Y lo tercero, pues anímense, porque para eso es la vida, solo se vive una vez y depende de cada uno cómo quiere vivir, y hacerse un tatuaje para mí es arte. Y hermano, ¿qué les dirías a esas personas que lo asocian tal vez lo que son los tatuajes con la parte delictiva? ¿Qué les aconsejarías a esas personas que quisieran hacerse un tatuaje pero caen en estos estereotipos? Creo que es algo ya un poco prejuicioso, ¿no? Ya pasaron muchos años, ¿no? Desde que el tatuaje ha cambiado, ¿no? Ahora cualquier persona puede tener un tatuaje, ¿no? Sin ser juzgada. En el tema de las personas que se tatúan de repente algo que significa una banda o de repente algo delincuencial, creo que, bueno, ya es algo que no se puede manejar, ¿no? Pero siempre hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pienso que ya todos los seres humanos hemos ido evolucionando. Claro, en los tiempos bíblicos solamente las personas que no creían en Dios, como el faraón, se hacían los tatuajes, y luego más adelante solamente los que iban a la cárcel, digamos. Pero ahora han pasado tantos años y hemos evolucionado tanto que ahora se hacen los tatuajes por estética o incluso por cariño, ¿no? Algo que se relacione con tu familia, con tu mascota favorita. Entonces ya tiene otro significado en estos tiempos. ¿Cómo estás, Anthony? ¿Todo bien? Todo bien. A ver, cuéntame acerca de tu tatuaje. Es un rosario que me envuelve la muñeca. ¿Qué significado le das tú a este tatuaje? Algo, un problema que me pasó hace meses atrás, y lo único que me ha aferrado es a Dios y a un rosario que les rozaba todas las noches. ¿Qué les dirías a las personas que se quisieran hacer un tatuaje? Que no lo duden, que no tengan miedo, sí duele, pero vale la pena. Anthony, ¿cómo lidias con el dolor? Piensas en otra cosa. Otra cosa no es tanto el dolor. El resultado, yo pienso que lo vale. El resultado lo vale todo. El resultado lo vale todo. Y uno que se hace hacer tatuajes lo hace por lo que le pasa en la vida. No solamente es un tatuaje, me tatúo una letra o una imagen, es algo que te pasa y lo sientes y necesitas hacerlo. Tatuaje es para todas las personas. Es por ello que quiero hablar acerca de la experiencia de una tatuadora. Por favor, Artemis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto poder hablar con ustedes y poder, bueno, decirle algunas experiencias que he tenido al momento de tatuar. De repente existe ese estereotipo que solo los hombres pueden tatuar, pero no es así, tú también tatúas. Bueno, mayormente eso es lo que todas las personas piensan. Mayormente lo que se especializan son los varones, pero hay pocas mujeres que estamos haciendo esto. Por algo igual me metí a esto del tatuaje. Cosa de que no solo sea para varones, también es para mujeres que ambos podamos hacer esto. Porque mayormente piensan que las mujeres podemos hacer solo piercing, pero no es así, tanto varones como mujeres igual lo pueden hacer. Por favor, háblanos un poco acerca de tu trabajo, ¿qué tatuajes tú has realizado? Bueno, yo por el momento ahorita soy aprendiz, llevo un año tatuando recién. He tatuado lo que son ya trabajos lineales, básicos. Ahora me quiero especializar lo que es en el estilo Blackboard o Black and Gray, pero más con puntillismo, creo que es Dogboard, si no me equivoco. ¿En qué consisten esos estilos? Por favor, también por el conocimiento de las personas, háblanos. El Black and Gray mayormente, no sé si se ve aquí, es mayormente como un estilo entre sombras, de gris a blue. El Blackboard es más oscuro, les hubiera mostrado, solo que está tapado. Y el Dogboard ya es mayormente con el tema de puntillismo, es más con puntillismo de arrastre. Entonces en eso me quiero especializar mayormente ya. Dentro de este tiempo tatuando, ¿podrías hablarnos acerca del tatuaje que te tomó más tiempo realizar? Ya fue una media manga. Bueno, sí, una media manga y uno que era del hombro hasta aquí.
Me llevo en dos sesiones, una de 3 horas, dos sesiones, porque el cliente no tenía mucho tiempo, la otra sí fue de 5 sesiones las dos. Bueno, y ahora nos encontramos con Henry, hermano. Bueno, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, bro? Buenas, buenas, ¿qué tal? Por favor, hablemos acerca de lo que es el tatuaje, pero de la manera artística, porque lo que ustedes realizan es justamente obras de arte plasmadas en la piel de las personas. Exactamente, lo que nosotros nos dedicamos es más a combinar un cuerpo con colores, que sea todo distinto, ¿no? Es sinceramente plasmar algo diferente en tu vida y más que todo en el cuerpo. De repente hay muchas personas que menosprecian la labor que ustedes realizan. Nosotros deberíamos visibilizar esta clase de arte y labor que ustedes realizan, porque ustedes tienen cada detalle y experiencia diferente con muchas personas. Sí, o sea, cada experiencia que nos toca vivir con las personas es muy distinto, cada historia que nos vienen a contar, cada cosa que pasa, bueno, es distinto, conoces mucho a la gente y el arte más se expande cada vez más, mucho más. Tenemos varios diseños que explotan, sinceramente. El arte se expande, es infinitamente muy grande es el arte, así que si no es del tatuaje, no se puede hacer más, sinceramente. Nosotros nos explotamos todos los días para hacer un buen trabajo y que todo el mundo le guste. Estoy con Carolina y Jael, que nos van a explicar más acerca de lo que están haciendo con su tatuaje. Bueno, ya desde un principio he querido hacerme una pieza grande, pero no encontraba cierto valor o incluso a la persona indicada para que me lo haga. Pero al ver el trabajo de Jael, sí me animé y me gustó bastante la técnica que usa y es como que por eso decidí también a prestarme como su lienzo. Y Jael, también cuéntame, ¿cómo ha sido plasmar tu arte en Carolina? Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia increíble y ha sido muy receptiva en cuanto a lo que es la idea del diseño. Su aguante también ha estado 10 de 10 y bueno, sin ninguna queja, la verdad. A ver, Jael, cuéntame también de las personas que también tú tatúas, háblanos acerca de cómo lidian con el dolor. Tal vez alguna sugerencia como de tatuador a la persona que está haciéndose el tatuaje. ¿Qué les dices? ¿Qué les recomiendas? Bueno, principalmente para realizar un tatuaje en una convención es importantísimo que la persona venga limpia, que no tenga ningún tipo de sustancia encima, ni alcohol, ni ningún alucinógeno, que la persona tenga una dieta blanca una semana, dos semanas antes de realizar el tatuaje. De igual manera, tomar mucha agua y bueno, al momento de ya tatuarse, venirse mentalizado de que es algo que va a doler efectivamente. También hay unas medidas, digamos, externas que uno puede aplicar, como pueden ser tomarse analgésicos, puedes optar por crema analgésica y bueno, eso básicamente. De resto no hay muchos tatuadores que tengan mano pesada, simplemente es la técnica de hacerlo con calma. Carolina, quiero que nos hables a las personas, ¿cuáles son tus técnicas para poder aguantar el dolor? Bueno, principalmente lo que yo he estado haciendo son técnicas de respiración, de aguantar la respiración y respirar calmadamente, después también cerrar los ojos y no concentrarme tanto en lo que es el dolor, y así se logra aguantar. Y desde Colombia nos acompaña Caromod. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Igualmente. Por favor, hablemos acerca de las modificaciones que de igual manera son bastante interesantes. Claro que sí, más o menos acerca de qué les gustaría que les contara. Inicialmente, ¿qué es una modificación? Bueno, las modificaciones son cambios que hacemos en nuestro cuerpo. Entonces, en la modificación corporal podemos ver como la bifurcación de lengua, que sería... tenemos también lo que son las expansiones, las dilataciones. También hago escarificación, que son cortes en la piel dándole un estilo, una forma. Será como un tatuaje, pero se hace con cortes, con un bisturí. ¿Podrías hablarnos un poco más acerca de la escarificación? Claro que sí. Bueno, como te comentaba, es algo muy similar al tatuaje, pero se hace con un bisturí quirúrgico. Se puede hacer cualquier forma, la que ustedes deseen. Se puede hacer con texturas, como con sombras,
se puede hacer también con color. Hay una técnica que se llama ink rubbing, que se trata de poner pigmento para que usted se encapsule y pues tome color la escarificación, que en este caso sería la cicatriz. ¿Cuántas modificaciones tienes tú? Por ejemplo, yo he podido observar lo que es en tu lengua, en tus dientes. Háblanos un poco también acerca de eso. Bueno, la bifurcación de la lengua, bueno, ya la tengo ya varios añitos, como unos 4 años, creo yo. Nada, está súper cool, se ve estéticamente súper bien. Digamos que no cambia en nada al momento de hablar, los gustos, eso no interfiere con nada. Obviamente al comienzo sí toma un poquito de tiempo acostumbrarse, porque el golpe que da la lengua contra el paladar es cuando producimos la voz, ¿no? Entonces te tarda un poquito en acostumbrarte. Pero de resto ya normal, aprendes a manejar la lengua, los dos lados independientemente. Con los colmillos, bueno, se pueden hacer varios procedimientos. El que yo tengo es nada más son implantes, son removibles, entonces se puede retirar. Hay otro que ya se hace directamente retirando el diente o limando los dientes y poniendo unas como mascarilla, no sé. Pero de eso sí, lo que pasa es que es un poco más invasivo y se pueden partir. Entonces no me gusta mucho a mí, pero sí se pueden hacer. Tengo también un implante, es un implante subdérmico, es justamente un gancho de suspensión. Sí. Este implante es de silicona grado implante, se puede mover. ¿Y cómo es que pudieron introducirlo dentro de la mano? La intervención se realiza con anestesia, entonces igual es anestesia local, va en el área de acá, ¿no? Y en la parte de acá se hace la incisión, se despega el tejido y luego de eso se pone la pieza, ya después se sutura y terminas con la manito vendada. Ya te vendan la mano y obviamente si debes tomar reposo, lo ideal es no estar moviendo la mano ni nada, porque obviamente sí se inflama. Entonces es un reposo aproximado de unos 15 días por ahí de la mano inmóvil. Y ya después normal, lo tengo hace 2 años y la verdad es como lo siento normal como mi otra mano, no influye en nada. Dentro del arte corporal existe lo que es la suspensión y para hablar de ese tema, yo quiero saludar a Pajarito, mi hermano. Un gusto. Un gusto, mi hermano. Gracias por compartir este espacio en esta convención. Gracias a Pandemonio Mario que me invitó y creo que es el mejor del evento que ahora estoy viendo y pienso volver nuevamente a hacer este espectáculo que se llama Suspensión. Claro que sí. ¿Tú eres de Bolivia? No, soy peruano, de Perú. Por favor, inicialmente hablemos acerca de lo que es la suspensión. La suspensión se trata de dos. Depende de los ganchos que se ponen en el cuerpo. Por ejemplo, si vamos a hacer en la espalda, nos ponemos 4 o 2. Si voy a colgar a una persona, le voy a cargar, tengo que ponerme por lo menos 4, dependiendo el peso que voy a colgar. Voy a colgarme. Háblanos acerca de los instrumentos que estamos viendo aquí de repente que van a ayudar a la persona que va a realizar esto. Por ejemplo, acá estamos viendo una manopla, unos mosquetones, un girador y tenemos las poleas. De repente las personas creen que hay mucho dolor. ¿Esto es cierto o cómo se maneja? La verdad no hay mucho dolor porque ya, bueno, esto ya lo voy haciendo como más de 10 años de mi vida. Entonces ya para mí se convierte como tradicional en mi espacio del mundo de la modificación, de las perforaciones y el mundo de las suspensiones. Si estamos hablando acerca del mundo de la suspensión, por favor, háblanos acerca del proceso. De repente, ¿cómo es la manera en la que se incrusta el objeto, se alza la persona, todo ello? Bueno, para empezar, para incrustarlo, nosotros tenemos que masajear el cuerpo, dilatarlo un poco y ahí recién vamos a pasarle con uno que se llama tapler o se llama blade, un número 6. Entonces con eso vamos a introducir y le vamos a pasar y comenzamos a colocarlo y a volar.
por favor, una invitación a todas las personas que quieran incursionar en la suspensión. ¿Qué consejos le das? Para la gente que quiere aprender, que no lo vean algo malo. Como les digo, les vean algo artístico y tomarle paciencia también. No hay mucho riesgo de que la gente se vaya. Para eso vas a estudiar un poco esto. Y lo que se llama bioseguridad también. Así es. Y nuevamente Pajarito va a suspenderse. Quiero volar, dice Pajarito, quiero volar. Punto final a la entrega de hoy. Este fue tu programa Ajay Urbano.